5 seconds remaining. Ay, no. Remaining. 5 seconds remaining. Escucha esta dotita. No me jodas que es H's. Anda medio, no malito, no quiero jugar medio, en serio. No tengo ánimos de ir medio. Firme, firme, no tengo ánimos de ir medio. Dios mío, chamo. Dios mío. Va, tu pugna. Ya mira, piqueo. Ya mira, ahí está. ¿Ves? Voy a contra Avengers, ¿ves? Lo voy a farmear a Avengers. Saca Tere nomás. Amar, no, 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 no. Oh. Voy a farmear a Benjas. Partes de... Chamo. ¿Qué? Anda, Viper medio. Tú sabes jugar Viper. Quiero jugar peda. ¿Quién es tu medio? Tantos preguntan por el Rumble, ¿verdad? ¿Tanto si sí les ha gustado el juego? La Latroni. Puta mierda, es una mierda. O Cetro lo más con fe. Take the job. Find the bag. Prepare for battle. Baby, no me llames. Yes. Payday. This one this is one in the bag. Is in the give me water. Attack. Hey. I'll enjoy this. Repositioning. A lead. Medio feo, lo está divertido. My blades will do the talk. Not yet. Te tengo que meter a Void a este, ¿verdad? ¿Eston también juega off? Footprints. It's not time yet. I'll find them. The battle over begins. There. No job is too big. No fee is too big. I follow the trail. Five enemies, five bounties. No sé por qué me está gustando jugar el bounty. On the move. Parece chévere. Antes no me gustaba jugar mucho este. I'm not ready. My blades grow thirsty. Dude, let me fire! Under attack. Is that a broken twig I spy? On the hunt.
Can you please hit him? Gracias, Mark, por las estrellitas. Five bounties. I'm under attack. I've come to collect. Calma, Bichuis. On my watch. Closing in. Ah, go pre-rock. First blood, and it's already icing over. Repositioning. I'll find them. I follow the trail. Over there. This way. Sobre el otro dice, va. My blades will do the talking. Pues acá estoy farmeando. Está mal. I'll find them. Está mal. My blades will do the talking. Me estoy mal. Is tapping the demons really so hard, bounty hunter? Watch your head. This way. Donar dinero a los niños? ¿Por qué? ¿Qué han hecho los niños por ti? Buenas noches, mi queridísimo Gozusor. ¿Se animaría a un Dota Auto Chess? Pero si me lo pides así. Claro. Sin problema. Repositioning. Slice is nice. Yes. I follow the trail. Da destruição. Five enemies, five bounties. Muchas gracias. Is that a broken twig I spy? Eat your maker. Footprints. My blades grow thirsty. Dire structures are fortified. Is that a broken twig I spy? Oh. Your middle tower is under attack. Cut him up.
blades will do the talking. Frosor podría analizar mi partida 6.764.335.657. La gané, pero me resultó muy difícil y quisiera saber en qué mejorar. Soy el Briz. Acabando mi partida. Gracias, Jackson. Yes. Your bottom tower is under attack. I take what I please. A lead. Fee Armant. Dead or alive. I'll find them. Ah. Your top tower is under attack. As long as I get paid. Your top tower is under attack. Not yet. Repositioning. On the move. Buenas noches, profesor. Cara sonriente. Buenas noches, Arlet Castillo. Muchas gracias, Arlet. Your top tower is under attack. Paso, todos están quejando de esta partida. Tomás pruebas que pierde este juego. Mi línea no fue la mejor. Fui salado de que saliera Monkey King cuando yo piqué a Pau. I follow the trail. Repositioning. This should make my life easier. Your top tower is under attack. Dead or alive. On the move. Is that a broken twig I spy? My blades grow thirsty. You won't get far. It's not time yet. I'll find them. Your top tower is under attack. It's not time yet. Five enemies, five bounties. Your top tower is under attack. Not yet. Salió bien. Dire structures are fortified. Your bottom tower is under attack. Okay, now it's personal. Your bottom tower is under attack. It's not time yet.
No, la sopa. Esa mierda del Warlock, weón. Polento. Buenas noches, profesor. ¿Ya puede monetizar las estrellas? La última vez que escuché es que no podía XD. Sí, hace tiempo. Hace tiempo ya se arregló eso. Ese problema duró mucho tiempo. Está bien, gracias. Guardo. Down breaker. Is that a broken twig I spy? Awesome, your top tower is under attack. Sweet blue. Radiant's courier has been killed. Lo peor es que no murió la Marce. Tranquilo. O sea, escúchame. Es un rank, ¿no? Tranquilo. No puedo ganar, bro. Todos los juegos de este domingo son una mierda. No sé qué decirles. O sea, he intentado ganar este juego, ¿no? Pero está difícil. No es que esté callado porque esté triste. I'll find them.
My blades will do the talking. I follow the trail. I'm not ready. I'll find them. My blades grow thirsty. You're through. Roshan has fallen to reap. Ya pues, tengo al menos algo. Salió muy tarde esto, pero al menos algo. Con esto voy a poder hacer plata. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Y tanta plata, metió un shuriken, ¿no? Is under attack. Radiant structures are fortified. You lost my game. Your middle tower is under attack. Your middle tower is fortified. Yes. Es esto, huevón. Bottom tower has fallen. Ese otro Bounty Hunter no sirve, no sé qué le hicieron, pero ya no baja tanto. No es que no sirva, es que le quitaron el talento 15. Le daba daño al Shuriken, es todo. Ah, la mierda. A thousand of your kind have fallen before me. La Maiden juega offline. No estoy fideando, es solo que el juego es muy complicado. Las partidas de Immortal siempre son así. Cuando hay mucha desventaja de equipo, de picks o de gente, los juegos acaban en 20 minutos. Your middle tower has fallen.
Your ancient is under attack. Tengo que acomodar mi lista. Tengo full avoids. Buenas noches, profe. En las partidas hay mucha menudencia, creo. Suerte en tus partidas. Sí, es domingo. Domingo las partidas en su mayoría son muy malas. Voy a quitar esto. Los domingos te tienes que tomar muy a ligera tus partidas. Puedes estresarte mucho. Ah, verdad, ¿no? El análisis de la partida. ¿Qué dice? Dice... la gané, pero me resultó muy difícil y quisiera saber en qué mejorar. Soy el Bristol. El Bristol, wey. Dota parejo está medianamente contreado. Solfring actualmente es una mala compra. El Vanguard, bueno. Cetro, aquí necesitas jugar a la barda. No, esto es mal. Bueno, es más o menos. Hay mejores transiciones. No, está mal armado. Tus ítems están mal en esta partida. Porque cuando tienes demasiados counter picks en este juego, el OD te destruye con simplemente golpes. El OD es daño puro, si no me equivoco. Es daño puro y daño mágico. Esto es puro y esto es mágico. Sí, el OD te destruye. A ver, tú estás yendo con Leech, Bristleback Leech. Tu salida es con dos mangos, un puño, seis tangos. No está mal. Es una salida decente. Esta línea es de Spirit Breaker con Silencer. Es una línea que se juega a farmear. No se juega muy agresivo. Una vez tú tienes el Vanguard, ya puedes jugar más agresivo. En esta partida estás un poco contreado. El Silencer creo que... se va a armar este juego, no me equivoco. Bueno, no tanto el Silencer. El Spirit Breaker te stonea mucho tiempo. Y sí, puede ser una molestia. La Legion es un counter pick del Bristleback. Porque la idea del Bristleback es darle espalda. Pero la Legion te obliga a dar la cara. Y OD es otro counter pick de Bristleback. Porque su primera es puro y su tercera es mágico. Entonces, en esta partida la alabarda es muy buena porque te da resistencia de estado contra Legion. El duelo dura menos. Desarmas al OD y con eso podrías pelear bien. Pero tu transición de ítems es muy mala. Lo voy a ir explicando conforme avanzando el juego. ¿Sabes por qué el Silencer te golpea mucho? Porque tú no utilizas la mecánica del agro control. Tú simplemente estás parado en la línea y él te spamea la segunda. Si tú jalaras mejor el agro y trajeras estos creeps aquí, sería más cómodo para ti farmear. Y no vale la pena intentar asegurar el mago con espinas porque las espinas bajan muy poco, bajan 25. Pero es que te lastiman mucho en esta línea. La proyección de ítems está bien. No sé en qué gastaste todo el mana. Esto es malo, por ejemplo. Tienes que balancear bien tu vida y tu mana. No puedes tener 500 de vida y 50 de mana. Esto apesta. No conviene tener así a tu héroe. Siempre intenta, digamos, si pierdes mucha vida y tienes mucho mana, intenta usar mana para balancear y tener... vida y mana balanceados, ¿entiendes? Para que... es una buena costumbre del juego para que seas útil, ¿no? En la línea.
Yo sé que tienes mangos, pero no vas a usar mangos para regenerar mana inmediatamente. Tú usas mangos para sorprender al enemigo, ¿no? O no sé por qué lo haces. Otro detalle, es bueno usar el courier y dejarlo aquí desde un principio si tu primera compra va a ser un anillo o un vanguard. Cosa que evitas retroceder tanto, evitas perder tantos creeps y no pierdes oro y experiencia. Usa mejor el courier. Ya es un kill bueno, no pasa nada. Actualmente Sol Ring no es una buena opción a comprar. El único héroe que sí atraco que Sol Ring sea buena compra sería en Timber, porque juega Arcane Boots con Sol Ring. Aquí el Bristleback, el Sol Ring está muy nerfeado, no porque te cure menos, no porque cuesta mucho. En vez de comprar Sol Ring, los offlaners ahora van por Falcon Blade. Así que intenta comprar mejor este ítem para la próxima. Si quieres jugar Bristleback, o cuando necesites mana, mejor dicho, mejor compra Falcon Blade. Es un poco más caro, pero te sirve más. ¿Qué mierda? ¿Qué haces acá parado? ¿What? Ya, esto por ejemplo es pésimo, ¿no? Jugador humilde. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este pedo abajo? Ya, digamos que cambiaron de líneas y el CK te dijo, oye, ¿puedes bajar? Solo en esa situación digamos que está bien. Lo ideal sería que tú te quedes en top lane pushando. Pero si estás abajo, no pasa nada, ¿no? Pero es que yo no entiendo, ¿por qué le das así a tus poderes? Ah, bueno, le dio para matar. Digamos que no está tan mal. Fuiste abajo, que es la línea más difícil. Ya, pusheaste medio, que no me parece tan malo. Mira, si tú quieres farmear y no sabes a dónde ir y ya las tier 1 se han pushado, tú tienes que estar muy acostumbrado a stackearte campamentos. Que te quedes parado pegando ogros de mierda no te ayuda a escalar. Si quieres farmear este campamento, procura que sea un stack. Y si tú quieres escalar, te recomiendo que juegues aquí. Este es el mejor campamento para el Bristleback porque stackeas los dos campamentos con las espinas y farmeas mucho más, ganas mucho más oro y experiencia. Es solo si quieres farmear mucho, ¿no? Lo cual con Bristleback está bien. Ahora, tú tienes que ser consciente de algo. Las peleas. ¿Tú las peleas lo ganas con esto? Hay chance que sí puedas ganar las peleas con esto. Pero recuerda otra cosa. No tiene sentido asistir a peleas que no culminan en objetivos. Por ejemplo, esta pelea es una mierda. Esto no sirve. Esto es una pérdida de tiempo. ¿Sabes por qué? Porque no hay estructuras para tomar. Puta madre, me salió. Se muere, déjame explicarte mejor esto ya. Se ha bugueado mi chat y no puedo leer nada. Ya que es una muerte tonta, eso ya lo expliqué. Ahora ellos se mueven al medio. Quiero ver tu minimapa. Porque en este punto es importante explicar el tema del minimapa. Mira lo que tú estás haciendo. Tú eres Bristleback y estás asistiendo a una pelea en medio, la cual no tiene sentido. ¿Por qué te digo esto? Tienes que aprender esto para que tú puedas mejorar y dejar de jugar tontamente en el mapa. Las peleas intenta que siempre terminen en toma de objetivos. Los objetivos son estructuras
Roshan, creo que son objetivos grandes, ¿no? En el juego. Esta pelea, por ejemplo, a ti no te compete caminar y asistir. Porque no ganas nada, pues. No se gana nada, mira. Matan a lo de... ¿Y de ahí qué pasa? Nada, ¿no? Al final, ¿en qué se convierte? En mira esto. Se convierte en 5 héroes en la línea del medio juntos. Haciendo ni mierda, ¿no? Ni mierda, pues, mira. Haciendo ni mierda. Mira, 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 obsérvate. Mira cuánto tiempo estás caminando sin hacer nada. Esto eres tú. No sé por qué el juego no te reconoce. ¿Ve? Saludos, Jesús Smok. Gracias por tus estrellas. Esto es muy característico de Medallas Bajas. Un juego, puta, no sé, muy desordenado. Por eso las partidas en Medalla Baja duran una eternidad. Duran una hora, hora y media. Por esto, porque no juegan en torno a objetivos. Y tú caes en este círculo de mierda que no sirve para nada. ¿Cómo tú te das cuenta qué pelea es buena y qué pelea es mala? Si hay estructuras de por medio. Si hay estructuras de por medio, la pelea es buena. Si no hay estructuras de por medio, la pelea es mala. Y lo mejor es evitarlo. Por ejemplo, esto es una mierda. No sirve, ¿no? Porque tu camino fue este. Oye, ¿por qué no se escucha? Gracias, Yukita. Entonces, ¿esta pelea te sirvió en algo? ¿Ganaron algo? No. No lograron pushar nada. Y ahora, acá hay otra parte de la teoría. ¿Tú estás listo para ganar las peleas? ¿Tú con lo que tienes, tu Vanguard, tus Facebooks y tus ítems, tú ya te sientes listo para ganar esta pelea? La respuesta es no. No la ganas en un 100%, ni en un 80, ni en un 90. Esto es un 40, es un 30, un 50. ¿Cómo te das cuenta? Con práctica. Solamente con práctica. Y entendiendo los objetivos del juego. Entonces, tú simplemente estás en un círculo interminable de malas decisiones. De buenas y malas decisiones. Y no puedes reconocer cuál es buena o mala. Entonces, esta clase de peleas son malas, ¿no? ¿Qué necesitas tú para hacerle frente a ellos? O para poder sacar mayor provecho. Un cetro. ¿Qué deberías hacer? Farmear. No necesitas pelear. ¿Cuándo peleas? Si el enemigo viene y están aquí pusheando los 5, tú siempre tienes que tener tu TP o siempre tienes que estar cerca de los enemigos para ver si puedes o no puedes tomar la pelea. Es tu decisión y tú tienes que saber si la pelea te favorece o si no te favorece. Y si te equivocas, no importa, al menos intenta saber eso. Al final logran pushar, lo cual está bien. Ahora, ¿qué es momento? Es momento de farmear. ¿Cómo farmea el pata? 16.50. Al menos debería matar esto antes del 17. Nada, ¿te das cuenta? Tu forma de farmeo no tienes idea de cómo se farmea. Tú tenías dos opciones. Tú podías esperar antes del minuto 53-55 o durante esos 3 minutos, durante 53-55, para estaquearte esto, que sea un doble campamento, de esa forma farmeas más, o matar estos neutrales antes del minuto 17, cosa que respawnean nuevos y los vuelves a farmear. Pero tu decisión es golpear, 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 ni siquiera ves el tiempo y no haces nada. ¿Qué significa esto? No aprovecha correctamente la jungla. ¿Y por qué? Causa, eres ancestro. Estás cagado. Por eso es que no te armas. No te armas porque no aprovechas los recursos. Los recursos están ahí, solo que tú no sabes tomarlos. Nuevamente, ¿no? Hay una pelea. ¿Esta pelea a ti te conviene? ¿Conviene que tú estés aquí dando la cara? ¿Qué ganas? ¿Ganas algo? ¿Vas a ganar la pelea? Si vas a ganar la pelea, está bien que estés aquí. Si no, simplemente vete a farmear al triángulo, que es lo mejor.
Y si el enemigo se acerca a pushear, tú te pegas. Una muerte más. Deja de escalar en Bristleback. No se arma correctamente. No farmea correctamente la jungla. Un sinfín de malas decisiones a lo largo del juego. Minuto 22:55. Él puede farmear esto. Normalmente juego de support, pero me mandaron de off. Tienes que aprender a jugar offlane. Bueno, es que tú no puedes jugar bien offlane de la noche a la mañana. Tú tienes que entender cuál es tu trabajo. Una vez lo cumplas bien, ya puedes empezar a hacer más cosas. Hay diferentes formas de juego. No sé si Bristleback sea el héroe que tú quieras jugar, porque tienes que ser una... Así como debe ser muy tanque, tienes que ser una máquina de farmeo para ser exactamente muy tanque. Con ítems puedes comprar... Con oro puedes comprar ítems que te favorezcan para ser más tanque. ¿Te das cuenta? Mira esto. De nuevo, 22:59. Nada, ¿no? Ni siquiera calcula el tiempo, entonces el neutral no respawnea, él no farmea para nada. Él está yendo ahorita a un smoke, el cual no tiene sentido para él. Él podría estar farmeando estos dos campamentos, pero no, él prefiere caminar y asistir. Pero entiende algo, Bristleback no es un cazador muy fuerte. Bristleback es un flash farmer, es un héroe que farmea demasiado bien. Farmea mucho con sus espinitas. Al principio tienes que aprovechar esto, porque el impacto de Bristleback decae conforme los enemigos van sacando más ítems, porque te sacan Silver Edge, te sacan Vessel, y tú tienes que tener un tiempo de ítems bueno, un timing de ítems bueno. Si no aprovechas el héroe, simplemente te estancas. ¿Cuánto tiempo ha durado esta partida? Una hora, huevón. Una hora. Y se han dado duro. 60-61. Se han dado con palo. Pero en verdad esta partida dura mucho porque los enemigos no saben qué hacer en el mapa. Mis partidas en medallas más altas duran muy poco. Cuando hay diferencia de picks, como desbalance entre los picks, como que el enemigo tiene mejores picks o el enemigo tiene mejores jugadores porque, no sé, un equipo tocó puro supports. Los juegos acaban en 20 minutos, porque aquí entienden bien la toma de objetivos. En medallas bajas la gente no entiende bien la toma de objetivos y sus juegos son eternos, duran mucho. Entonces, si tú me dices que eres un novato del Brist, un novato en la offlane, lo mejor es que te enseñe lo más básico, y lo más básico es la etapa de las líneas e intentar llegar a un buen timing. Lo más básico es que tú entiendas bien la toma de objetivos. Los objetivos son las estructuras y el Russian. Yo te voy a explicar cómo debiste haber jugado esta partida. A partir más o menos de que ya empieza el juego en movimiento, ¿no? Que son los 10 minutos. Yo no sé qué haces ahorita caminando acá. Bueno, digamos que estás pusheando. Y digamos que se ha pusheado ya. Hasta aquí está bien. ¿Cuál es el siguiente objetivo? La línea de abajo. Ok, ¿la puedo pushear? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ellos van a pelear. Ok, entonces, ¿qué debería hacer? Farmear. Ahora, ¿dónde farmeas? Eso también es importante. Porque no, tú no puedes farmear cerca al CK o cerca al Ledge. Porque el CK es el posición 1, el HC. El Edge es el posición 2, es el medio. Y tú eres el posición 3. ¿Qué significa eso? Prioridad de farmeo. Ellos tienen mayor prioridad que tú. Entonces, tu camino no debería ser este. Tú no deberías estar con ellos, porque no van a conseguir nada. Yo sé que tus aliados quieren pelear, pero quiero que entiendas que esto está mal. Es que es una partida bien mixeada, pues. Es una partida bien mixeada porque mira, esto es cruzado, arconte, leyenda, cruzado, guardián. Es una pelea, o sea, es un juego mega extraño, ¿no? Son muchas medallas diferentes, entonces
es un poco difícil apreciar qué está bien de lo que está mal. Es un poco complicado. Mi mayor recomendación para ti, como vuelvo a repetirte, es jugar en torno a objetivos. Por ejemplo, ahorita no hay nada que hacer porque todos están en sus líneas. Entonces, aprovecha el tiempo. Farmea correctamente, ¿no? Te lo voy a mostrar con los tiempos, ¿ok? Todo lo que haces aprovechado. Aquí tú deberías de farmear esto cuanto antes, porque en el minuto 14 se habilita este campamento de aquí. Otra cosa. A ti que te encanta pelear por lo que veo, porque paras tepeando a todos lados, deja de usar el TP para irte a farmear una línea. Porque como a ti te gusta pelear porque eres support, el TP tenlo listo a partir del minuto 12 o 10 en adelante. No, después de morir, no te pegues a una línea. Porque tu siguiente acción es ir y caminar. Mira, tú te pegas acá a no hacer ni mierda. Y luego cuando llega el momento de la pelea, ¿sabes cuál es tu acción? Caminar. Solo estás caminando, no estás creciendo, no estás sacando ítems. ¿Ves? Mira cuánto tiempo está pasando. Mira, no está sacando nada de oro. Mira, más tiempo. Más tiempo. Y en vez de ganar oro, creo que lo pierdes porque mueres. Pierdes oro porque mueres. Entonces dejas de producir oro. Nuevamente, el mismo error. Otra vez te peas a hacer la misma mierda. Intentar. El intento esta vez salió bien, pero es un intento. O sea, no estás jugando bien tu juego. Llega el 16 con 55, no hay stack, no lo farmea antes del 17, no aprovecha correctamente su jungla. Aquí tiene para farmear esto. Después de esto, la siguiente acción sería el triángulo, porque es el campamento más cercano. Y si el CK lo farmea, la línea del medio es para ti, ¿no? Aquí el OD no se muere porque tú no tienes cómo, no tienes recursos para matarlo. Nuevamente, caminar. En vez de caminar tanto, tú tienes que moverte por los lugares o farmear las líneas que no tienen estructuras los enemigos. Y si alguien va por tu tier 1, tú te pegas inmediatamente. Ese debería ser tu forma de juego. Ya, seguir caminando. Caminar, caminar por todo el mapa. Por eso es que no se arma nada. No puedes farmear cerca de tu HC o tu medio. Aquí deberías hacer un stack doble. Mira. Golpeas esto, espinas a esto o viceversa y haces un stack doble. Pero tú, ¿qué haces? Un stack en ancestros. Que no está mal, pero puede ser mejor. Ahora, una buena costumbre de Bristleback es farmear dos campamentos a la vez si es que usas correctamente las espinas. Yo asumo que tú no sabes esto. Y te demoras más tiempo en farmearlo. Entonces, no aproveches el potencial del héroe. Para evitar tantos problemas causa, yo curiosamente he subido una guía de Bristleback a mi canal. Que fue hace... Ah no, eso fue una clase en vivo. No, ya te cagaste, ya no tengo guía. O sea, sí tengo, pero es un poco antigua. Igual la puedes ver. Y ya pues causa, hablar de los errores más adelante del juego es seguir hablando de lo mismo, ¿no? Ah, los ítems. Ah, eso también podemos hablar antes de acabar con esto. En este juego tú necesitas ítems puntuales. Necesitas una alabarda, el Vanguard está bien, las Facebook están bien. De ahí tendrías que tener alabarda, que es buena contra OD y Legion. Y después de eso, después de tu cetro y alabarda, una capuchita de antimagia no es mala opción. O una BKB sería lo ideal, ya que te permite transicionar a más daño. Pero tu compra fue la siguiente. Tú compraste cetro, lo cual está bien. De ahí fuiste por esto, que está medianamente bien. ¿Por qué digo medianamente bien? Porque el OD no solamente es daño mágico, es daño puro. Entonces el daño puro no tiene nada que ver con esto, ¿no? Con el Vanguard o con el Eternal Shroud. Ya que chucha, tenías Eternal Shroud. De ahí sería la barra o BKB. Pero no, tú compras Lotus. ¿Por qué? No lo sé. Capaz crees que tu dedo va a ser, tu reacción va a ser mayor al Hex del OD. El Global Silence capaz te parece una habilidad relevante para disipar, entre otras cosas más, ¿no? Entonces tienes también un muy mal criterio para los ítems, lo cual te lleva a perder. Profe, muy buenas noches, ¿de qué me perdí?
Nada de nada. Un patita que quiere aprender a jugar Blizzard, pero ni siquiera sabe jugar offline. Y eso le dificulta aprender a jugar Blizzard. Pues, ¿por qué no escucho el otro? ¿Está bugueado? Creo que esta partida está maldita. Está bugueado el Dota. Mira, no escucho nada. Step from the sea. No escucho. A mí me gusta mucho analizar partidas de offlaners, pero offlaners que en verdad quieran aprender, pero los que espero tan, pero al menos que hayan practicado un poco, pues huevón. El pata no juega offlane y es muy complicado explicarle a alguien que no sabe jugar offlane cómo debió haber jugado. Para mí, he intentado explicarle lo mejor que he podido, pero o sea, ojalá me haya entendido, o mejor dicho, ojalá haya entendido todo lo que le he dicho, lo cual dudo, no creo que lo haya. Pero ¿qué se va a hacer, pues? También estoy esperando el arcano de Fraser para comprar niveles, no sé. Estoy esperando que empiecen los descuentos para los niveles. Porque no es que tenga muchas ansias de comprar una arcana ahorita. Cuando salió la arcana de Lats, puta, arcana es, ¿no? ¿O es inmortal? Your turn to ban. Cuando salió el inmortal de Lats, puta, yo estaba pues feliz. Puta, chapé la billetera y en Guantán gasté mi plata. Pero por esas arcanas que están ofreciendo inmortales, no es lo mismo, ¿no? No parece wow. Toma mi plata. Puedo esperar. No me muero por tenerlo. 10 seconds remaining. Gracias, Henry. Gracias por tus suscritas. ¿Qué chucha juego? 5 seconds remaining. Estoy medio triste porque los juegos son muy mierda a veces. También esta partida que me mandaron a analizar, pues no fue la mejor, pero intenté ayudarle al pato. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Clockwork. Hace tiempo que no juego Razor. Your turn to pick. Razor sigue siendo buen héroe. Este set está bueno. Está más o menos. No me parece tan chévere. Profe solo analiza partidas de offs. Ay, saludos, suerte en sus partidas. Cara sonriente. No, también puedo analizar de otras posiciones. Eso es lo que me gusta más, analizar partidas de offs, porque siento que los ayudo más, pues. 10 seconds remaining. 5 seconds. ¿Qué chucha juego? Undying. Ay, no. El Undying es malo contra el Pele. Bueno, hay formas. La BKB es muy buena. El Echo Saber es bueno. La BSL. Gracias, Palacios y Panaque. Eduardo Palacio. ¿Cuál es el 5? Creo que este es el... Te gano.
Ya tengo mis ítems, ya sé qué voy a comprar. I bring the soul of death. If that in the bag. Is in a body bag. Prepare for battle. Orbe de veneno debería contar. For I know its contents well. My stomach rumbles. Matar al Phantom Lance. Orbe de veneno, Falcon Blade es bueno. Not yet. This must be a battle sung of in the Eldrum's Edda. The battle that was truly in the bag. Frotting. The dirge 30 seconds goes to on. Not yet. ¿Cuál es la mejor decisión? Phantom Lancer no se va a morir. El Rubik tal vez se muera. The battle begins. Another corpse on the battlefield. The dead endure. Saludos, profe, espero que le vaya bien y siga adelante. Muchas bendiciones. Saludos, Aldair. Gracias por tus estrellitas, Aldair. Awesome.
Para pingando el coco, no entiendo. La línea está fácil, solo que Clockwork no sé, es medio tontuelo. Buenas noches, profe. Una pregunta, ¿por qué le molesta que le digan gordo? Si está gordo y no está mal, será así, entendería que se molestara que le dijeran flaco, pero no es así, es usted gordo. Y al parecer le gusta estar así, por mi parte lo veo mejor de gordo que de flaco. Suerte en tu dota, mi pachoncito, un beso en tu potito. Ya lo expliqué, pero no creo que tú me entiendas. I sent PL to the base. I didn't have enough mana to help on him. A la mierda, no me jodas. Dire structures are falling.
Yeah, let's do a man. Yo esperé que el Tiny estuviera abajo. Salió bien, salió bien. La bruja no tenía, no tiene ulti ahora. Profe, ¿cuándo serán las cátedras con Legion comandar mi mejor héroe para poder aprender más? Let me just farm Witchblade. Nunca. Honestly. Me parece o estás molesto conmigo, profe, que te hice y por qué nunca. Porque yo no hago cátedras, yo hago guías. Tú me preguntaste cuándo serán las cátedras y dije nunca, porque no, yo no hago eso. Can't just be us. Is under attack. Yes. Not yet. Your middle tower is under attack. Curse, curse. Against the living. Last year, yeah. Man. Entiendo, profe, disculpe por incomodarlo, es que no sabía. No, normal, bro. Solo te respondí lo que me preguntaste, nada más. Oh, está lentito. Necesito que les ven llegue a su timing de ítems y defender estructuras, nada más. No hay más que se pueda hacer. Yo necesito mi BKB. Pushear no es una opción, no tenemos héroes para pushear ni nada. Matar a la bruja no vale la pena si la bruja no ultea, entonces
pienso tomar nada más. Es como la partida de mi causa el Bristlebot. ¿Te acuerdas de mi causa el Bristlebot era que caminaba por todos lados? Y no puedes hacer eso. Tienes que ir por objetivos puntuales. Los objetivos son las estructuras. Ellos tienen Dead Prophet y Lesh. Los héroes que toman cada vez que ellos quieran pushear, yo voy a tepear. Inmediatamente a defender. Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Ya, eso es toda mi chamba. La bruja ya no tiene ulti, no simboliza un problema. Voy a dar al talento. No pipa ni capucha, ¿por qué de frente BKB? Porque o sea, no es mala tu idea, te no es malo, pero es que lo malo de tener capucha antimagia es que igual el Phantom Lancer me va a hacer mierda, pues yo no le voy a hacer frente al Phantom Lancer. En cambio BKB me ayuda a matar a los tres cores, es pues mi idea, ¿no? Aparte, capucha es para jugar de forma agresiva, ¿no? Lo cual no podemos, porque para aprovechar la agresividad tenemos que pushear. Y no es que tengamos héroes para pushear, entonces jugar de forma agresiva y rápida no es lo ideal. Nice. He likes you. Passing. Death marches. Alive. Es esperar que tenga BKB. Una vez el Sven tenga BKB, ya podemos tomar peleas más grandes. El Sven ahorita está jugando Daga. Significa que el Sven... ¡A la mierda! El Sven juega a picofear gente. Can somebody walk the Sine? I don't think they're gonna play. Just kill him again. Come here. Sven's here, you can start now. He has a blink. What the? Let's Sven mató con su daga. Do you have a hookshot? No. Oh. But I have force. I can still get on top of him. Yeah. Okay, maybe not. I think he's dead. He has a hood, so watch out. Muertos. I need the rune, boys. Oh, ho, ho, Tiny, my friend! Tower has fallen. Going to the bottom lane again! Yes! Oh, no, no, no. Please, do not learn your lesson.
Conforme el juego va avanzando, con diferentes ítems, las formas de juego se van desbloqueando. Can't do this. Your ghost ring's gonna run out. Yeah, we don't have flesh golem either. Phantom Lancer ya va a sacar manto. Just wait for ults and we can go again. I have hookshot too. I think Rubick and Death Prophet are both bottom. Llego mi BKB en juegos eso más fácil. Creo que es BKB con Radiance, algo así. Do oh shit. It's probably a tiny here, I'm not. TP. Should I hide for now? There's four at least. Maybe on the wave? Maybe not, I'm coming. Not yet. That guy's just feeding his brains out. Watch the Lash on the side. The rest of their team coming in. Wow! El enemigo simplemente se empieza a desesperar. Porque no tienen nada más que hacer. Su forma de juego es esa. You guys get roached, by the way. No DP ults. You guys still have God Strength and Flesh Golem. No mercy. No Radiance, creo. Sí, para anular al Phantom Lancer. Seize me or something. ¿Hasta sabes qué puede ser? Primero. Careful, they have vision, Wyvern. Esto. Not sure where, but. Me sirve contra la magia y lo anulo directamente al Lash. O Tiny. No hacen nada, Dani. Long TP. Y ahora sí mi Rayon. Para el pele. Con el Mage Slayer. Slow Force. El Lash ya está contreado. I want the tiny. I'm gonna go in. La bruja también. Oh. It's like 10 heroes better. What are you doing? I didn't see the rest of them at first. I don't have anything. Oh. Yo no puedo matar al Pele, pero el Pele tampoco me mata. Esto ya no sirve. I'm not ready. My stomach rumbles. Yes. La bruja no ha tenido impacto en la partida. Totalmente anulada. Oh.
my creo que me voy a sacar el ítem de vacío primero. My will. It's not time yet. The bubble from the yes. Invisibility. Can you alter this, Wyvern? Or not alter? Use Q. Wyvern? Pueden a mí matarme, la BKB me sirve un montón. Has hard soon. Esta demo, es que no han hecho nada, pues no han tenido juego. Su juego es lo que yo les dije que tenían que hacer. Si no lo hacen, no aprovechan sus héroes y simplemente pierden la partida. My will. Not yet. My Rocketing Fountain. Might be AFK. It's not AFK. This is warded, just be careful. Esa lea. Your bottom tower is under attack. Radiance. Con esto el Phantom Lancer ya no tiene tanto impacto. Más fácil lidiar contra él. Why is he running it down, boys? Monster kill.
Alright, these guys are actually virgins. They're just still playing with people, like, literally griefing on their team. Can I jump back? Your bottom tower is under attack. Thanks! My stomach rumbles. Dos segundos al decay. No sé qué tan bueno sea. No es que tenga mucho mana. Creo. Your bottom tower is under attack. Here's a blink coming though. You went middle. We should fire with god strength again. Did you get her there? Yeah, I TP. I need to TP on the way, give me a second. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Dire structures are fortified. Your bottom tower is under attack. Que le saqué la mierda al pelo. Me da 15% de evasión y esto me da 16%. El Phantom Lance ya no ni me toca ya. Get ahead. My will. It's not time yet. Ahí quedó los heraldos del chat diciendo que Reyes no servía para el minuto. ¿Qué chucha es escaso, huevo? The dirt. Goes on. La Reyes, o sea, no sé, la gente juega por jugar, ¿no? Es un juego normal. Pero si en verdad quieres mejorar, puta, hay más cosas que tienes que saber, ¿no? Not yet.
I'm not ready. Difícil pushear al Phantom Lancer, tiene Sharp y lente. It's not time yet. Come to die. La regeneración de mana es alta. ¿Este mamarillo qué hace? ¿Cuál? ¿Qué hablas? ¿Esto es Radiance? ¿No lo conoces? A su caso, si no conoces el Radiance, puta, tú sí debes ser super nuevo en el Dota, sí, super nuevo. Dude, we need some fucking chemotherapy for this Phantom Lancer. Shambling. Es mejor que otra de fuerza, eso depende de la partida. He's gotta break the cogs. Aquí los dos son buenos, pero prefiero la daga. Maybe it'll be fine if we catch him first. Yeah, we can just throw shit on top of him, he'll die. Isn't Lash as well on a smear? In mana. El boy ya tiene Shivas. ¿Qué sigue jugando? Que puedan ganar. Just back up, we're all too low. Ven, se murió. Muchos nos están kiteando. Thank you.
Necesito un hex, huevón, no puedo llegar al pele. Un hexito va a servir. I can't leave you alone. It's not time anymore. Not yet. Yes. It's not. Bounty. ¿Esa espada de bruja ya está de más? Esta no es espada de bruja, ay, ¿qué? Do you want Skull Prism on Voice Rift? No, I want this thing, I think. I'll also take that thing. I will. Rotting. I'm not ready to decay. Está difícil pusharles, el Phantom Lancer defiende demasiado. This guy is like impossible to fucking kill. I think we got him. Gotta kill everyone else first though. I'm not ready! Death marches. They're about to go on undying. I think. Nah. Not yet. My will. Upper Sven. Asu Mario. I have a tombstone down. Baby shark, do 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 do. I'm not ready. It's not time yet. Este Dota va a ser pendejo. No se puede pushar, huevón. Pele de mierda. Esta es la maldición de Yalvin. Ya ganamos. Siempre que digo esa mierda. Agents of the void. O el Dota se hace más largo o perdemos.
shambling. ¡Muere mierda! Are these guys fucking serious? I'm not ready to fight. Push can be up. Heart unseen. My stomach rumbles. Not yet. Get right. Yes. I'm not ready. Big bags. I think it's funnier. It's not time yet! Routines, my friend. Yes. Not yet. ¿Oye qué? ¡Detección! Vale, falta que... Necesitamos que muera una vez más. The dirge goes on. Decay. Death. ¡Madre mierda! Puta, no siento que esté jugando muy bien, pero tampoco siento que esté jugando pésimo. Obviamente me he estado dedicando más a jugar el Rumbleverse de mierda. Pero no sé, weón. No sé, juegan. Mira, 24 muertes el Tiny, weón. La bruja creo que no juega offline, por eso es que el Tiny se estresó. La bruja no juega off. Juega medio. ¿Qué chucha va a hacer, pues, weón? Está perdido. Muy perdido. Hambre. (risa)
Se están rajando duro. No les puedo pasar este chat, pero están rajando duro. Hola, Rambo, soy. Tal vez, no sé, depende si hay gente o capaz otro juego como Monopolio. Yo creo. Ah, ¿cuánto me costó mi PC? Esta PC, 10.000 soles, más o menos. Pero ya es media antigüita, tiene pesos. Tendrá sus 3, máximo 4 añitos. Your turn to Estoy pensando back. comprar una más gozo. Seconds remaining. Pregunta eso en la página de la Ghost 10 Academy, seconds pues. remaining. 5 seconds remaining. Your turn to pick. Lucky. Weaver. Ten seconds remaining. Weaver, pero no me parece malo. 5 seconds remaining. Hace tiempo que no me juego, que me toca con Lucky Lucky. Eso estaba jugando competitivo, ¿no? Pero creo que lo no sé si se salió del equipo o lo botaron. Estaba jugando él en Dogchamp. Orfin. ¿Habrá mejorado lo que Lucky? Lucky habrá mejorado. Esta partida es media difícil, ¿ya? ¿Eh? Pero es Vessel. Partida de Vessel. Darkness weaves. It's in the bag. I am not It's ready. in the ¿Puede ser bag. 5? Y Sansa's creo. secrets in the Yes. bag. This one would be in the bag. Never in the long history of battle has there ever been a battle more in the bag than this one. I must. Bessel. Yorkit. Thirty seconds to battle. I loom. Atos tampoco me parece tan malo, pero vamos a dejarlo en Vessel. PKB también me gusta contra el Mars. Weave. No voy a morir. Shuttle off. The battle begins. Let's weave a Ay, ay, battle. ay. Tres bounty, ¿qué pasa? Tres bounty. Yes.
Yes. I am compelled. Scuttling in. Rend you. Oh, mierda. Yes. Infest. Scuttling in. ¿No se muere el Morphe? Compelled. Creep and crawl. A taut thread. Yes. Tribute to my house. Shuttle off. Creep and crawl. Skitter on. Está quiñando con su mierda de agüita. Yes. I am compelled. Bitter pattern. Scuttling in.
I must. Quiero matar al Morphin, pero no se puede. Que la piedra ya debería de moverse, porque acá no vamos a matar a nadie. Mierda, morfea al toque, weón. I am compelled. Cut and weave. KB después de Bessel puede ser buena compra. Yules también me gusta. Ni para la izquierda ni para la derecha. A la base. Que el Morphin, no es que el Morphin sea muy duro, es que al Morphin se lo mata al toque con stun o silence. Eso es lo complicado. No está muy bien, ¿eh? ¿Qué podría comprar este juego? Estoy medio indeciso. Bitter.
La solución más práctica sería armarme, pero ¿qué puedo armarme para ser relevante en esta partida? Una Diffuser Blade puede ser bueno. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Dire structures are fortified. Cut and weave. Radiant structures are fortified. Into the fray. Your middle tower is under attack. The enemy's top tower has fallen. Super yes. Watch me. Strike. I must. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Your middle tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Scatter! Your middle tower is under attack. Shuttle off. Madre, ese push está fuerte. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Your middle tower is under attack. Profesor, buenas noches, un gran favor, PS, puede decir patito, patito, quiero sacarme de la duda si eso no es. ¡Ah, la mierda, me he copiado! No, yo no soy qué. Ya sé que es mierda este ser. Creep and crawl. Skitter on. Yes. 200 de oro me falta. Skitter, skitter. Diffusal. Not yet. Yes. Yes. It's not time yet. I'm not ready. Click, click, click. Not
Madre. Yes. It's not time yet. Not yet. Ay, puta madre, no jodas. Este dato va a ser lentazo. Bottom tower is under attack. Talento, creo que le voy a dar al de fuerza. Armadura, sí. Buena. I must. Your top tower is under attack. Not yet. Your top tower is under attack. Bitter pattern. Not yet. Click. Your top tower is under attack. I am not ready. I am compelled. Pain.
Regeneration. Yes. ¿Hueveando un domingo? Si tú hueveas todos los días del año. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad que vengas a cómo estar? ¿Qué te he hecho causa? Ay. ¡Puta madre! ¡Oh! ¡Nunca se fue, huevón! Creo que es Sangen Yasha. Your top tower is under BKB, no estoy seguro, no me convence tanto. Sangen Yasha me gusta un poco más. Tribute to my house. I'll avoid any further entanglements. Not yet. Attack. Yes. It's not time yet. I loom. Cut and weave. It's not time yet. Tiene cetro. Not yet. I'm not ready. Your bottom tower is under attack. Time out. Trust me. Your bottom tower is under attack. Esa la barba. Ese Morphin está hiteando duro y es Linken. Under attack. De hecho, Orchid también me gusta.
Your bottom tower is under attack. Not yet! Strike! Keep on forever! Renewing! Your bottom tower is falling. End you! Waste nothing! Me gusta más Orky. Yes. Not yet. Eso se van a hacer motion. Skitter on. Roshan has fallen to the dark. Your middle tower is under attack. I am compelled. Your middle tower is under attack. ¡Oye, estoy débil! ¡Vas a caer, Goliat! ¡Trono, puta madre! Bottom tower has fallen. Dire structures are falling. Your top tower is under attack. And what's it? Your life's in tatters. The enemy's bottom tower has fallen. Snip,
Ay, qué imbécil soy, huevón. ¿Qué chucha traigo los ítems si no tengo el ítem completo? Todos mis ítems son para confiar al Morphin, toditos. Your top tower is under attack. Cut and weave. ¡De mierda! La difusa la habrá estado bien.
Yo saqué Defusal porque el boy estaba cagado. Mira, pique esta basura. No tenía nada, weón. Midas al 15. Hubiera. Yo iba a sacar este Orchid, pero. Orchid. Orchid tampoco era malo, pero no me daba tanto daño como para solear gente. Pero no era malo, no era malo. Era bueno. Tal vez Orchid hubiera podido ser mejor. Aún así estaba bien, creo. A pesar de que no lo he usado, creo. Medio rara está esta partida. No sabía qué sacar específico. Hombre. ¿Alguien sabe si el Shimaya está abierto ahorita? Shimaya. Maya, ramen. A las 12. Ah, no, es, no, espérate. A las 10. No, no llegamos. ¿Qué van a hacer la cena? Tengo hambre. ¿Qué es eso? Es un... ¿Qué mierda es el Shimaya? Venden pez, comida japonesa, esa mierda. Bueno, bueno. Estoy haciendo streaming y ando haciendo apuestas por partida. Los que quieran unirse, búsquenme en el Facebook como Gato Thor. Allá. Sabe, nomás sabe eso. ¿Dónde podemos ir a comer? Uy, 7 sopas. Buenas noches, mi gordito bello. Saludos desde Tangamandapio. Buenas noches, Josué Herrera. Gracias por tus estrellitas. Saludos a la gente de Tangamandapio. Lucky dice si sale un juego de Fall Guys como en los viejos tiempos. Nada, Mandy ya no me habla, ya, huevón. Yo le digo para jugar, ya ni me contesta, ya ni me dejen visto, ni mierda. ¿Cuál es el lugar donde probó la mejor comida japonesa? Shimaya, pues.
Oye, Yukita, ¿por qué chucha me paras dando estrellas y no me dices ni mierda? Igual gracias. Lo sabía, ese Mandy era mala semilla, ahora anda sobrado con sus sponsors. ¿Tú crees? No sé, Mandy es muy extraño, no sabría decirte qué es lo que pasa por su cabeza. Para los que están pidiendo el nombre de la canción, les voy a pasar toda la playlist mejor, ya capaz les así la hago. Estoy confiando que esta playlist que he armado no tiene copyright. Pero es muy simple, weón. Si no quieres cagarme, simplemente no divulgues cosas que yo te he dicho o que te has enterado acá en la casa. Un saludo a mi causa Walter y a su Lion Meat. Saludos para tu causa Walter, Sebastián, y a su Lion Meat. Que asumo que es una mierda porque Lion Meat no es el mejor de los héroes en el medio. Es momento del chisme. ¿Qué habrán dicho ahora? Todas las medallas bajas en una sola partida. Saludos, profe, espero que esté teniendo buena noche. Le deseo muchos años. Saludos, Edson. Muchas gracias por tus buenas vibras y tus estrellas. ¿Qué mierda? Me sale en videojuego del Smash. Esto ni cagando voy a ver, son tonterías. Me salen videos antiguos, ahí está, esta es buena. Esto puede ser. Esto puede ser. O como se escriba, más tarde. Yo no juego solo, aparte. Creo que eso nomás. Ah, no, este no he visto todavía.
El profesor parece yo buscando, no, por se da su tiempo para buscar el video adecuado. O sea, yo no miro el video, yo miro los comentarios. Por ejemplo, ese Smash también estrena nueva skin. O sea, me intriga saber qué mierda dice la gente. Acá no dicen nada. Seguidor confirma Smash que el ban se acerca de 2023. Cuando sea oficial le diré el juego de Dota SAO. El hombre este no siempre fue bajo, tuvo sus épocas gloriosas, ahora es tremendo guano. ¿Y qué si se acaba? Hay gente que cree que si deja de estar baneado cambia algo. No tiene nivel, ya va para los 30. Ragea muy fácilmente con su equipo baneado y no ya fue su tiempo. Puede ser parte de algún equipo. Por ejemplo, tanto Whisper como cada uno lo quieren y si fuera analista observaría drafts que fuera, mierda. Nada, ya no tiene el nivel para competitivo. Sabe mucho teórico, pero veo que hay off más esquileados hasta Quinteca. A la firma el profesor es bajo, ahora soy inmortal sin dígito y juego off y está lentísimo su lash. Esto ya lo he visto, esto ya lo he leído antes. ¿Por qué me metiste primera, profesor, huevón? ¡Puta madre! El profesor ya no tiene level de antes. Hay muchos jugadores que lo superan fácilmente. Ya no es el que solía ser. Solo juega ya por compromiso. ¿Por qué dices que estaba dando clases cuando estaba jugando en su medalla? Mejor pon el título especificado bien, pero la verdad es que el profesor bajó su nivel. Hay partidas que sí juega y otras que la acaba pecho. Estos jugones son unas cacas, son... Mira, ni siquiera entienden. O sea, ellos solamente ven el juego. No se dan cuenta de los picks. No se dan cuenta ni mierda. Esta es una línea. Slark and Dying contra Bloodseeker Techies, pues, huevón. Es bien difícil que nosotros les ganemos a ellos. Es bien difícil. No hay forma de que le podamos ganar. El Techies no sonea tan fuerte como para presionar al Slark. O al menos este Techies no, ¿no? Entonces, es una línea perdida. Es un Slark Free Farm. En el medio, el Ember le metió la pinga al Sniper, ¿no? Porque lo mató muchas veces. Y en top lane, ellos tenían Weaver con Rubick. Y le también le sacaron la... Ah, no, el Void estaba bien, bien parado. ¿Cómo chucho hemos perdido esto? El Void tenía mucha ventaja y ha perdido toda la ventaja muriendo tontamente en la partida. Ha perdido mucha ventaja. Ya, no sé, la gente tiene caca en la cabeza. Simplemente opinan sin saber, ¿no? O sea, es su opinión. Opinión. Huevas piquea para off y por su culpa siempre complica la partida. Un sniper dependiendo de una buena cúpula cada 2 o 3 minutos. Un blood con datos solo casteando. Pues sniper el poto roto. Padres, pero huevear cada partida. Oye, ¿qué hablan? Si el blood seeker offline sí existe. La real guaneada, ese gordo está en el rango del Maca y el Booty. No entiendo, es porque nunca usa el Vladimir mejorado, aún no sabe que existe. Ah, chucha, ¿están gozos son? No entiendo qué se aprende en su academia, dotear bien pez leyendita. ¿Por qué no se debe meter primera al Void u otro aliado? Soy Heraldo, te da daño, pero te vuelves un porcentaje vulnerable. La primera te quita vida por segunda, pero te da velocidad de ataque extra. ¿Ves? Ni siquiera entienden lo que hace la habilidad. En algún momento, cuando tenga algo más productivo que hacer, dejaré el Dota, ¿no? Eres un increíble. ¿Qué? Eres un ser increíble. Esta guada es de Majin Buu. Hace un año ya no suelo ver sus streams, pero igual se le extraña. Me extrañará bastante esos momentos y memes. Crecí jugando Dota 2 mientras veía a profesor esa risa tan peculiar que tiene esa forma tan fría de ser igual con quien sea. Llevo tanto tiempo jugando Dota 2 que ver a profesor abandonarlo. Siento que mi tiempo ya pasó también. Es hora de dar un paso más. Muchas gracias por todo. Te seguiré viendo hasta tu último stream. Ahora sí me quieren, ¿no? O sea, cuando digo que me voy a ir, ahí sí me escriben cosas bonitas, pero cuando son videos así faranduleros de mierda, weón, me tiran basura hasta por gusto, weón. Así muere una leyenda en el Dota, el pasar de muchos ídolo de gente 2015 hasta Quinteca. Será un día triste para los doteros, un grande de los streamers piensa irse
A lo grande, risas, lloro, frustraciones, estrellas, Smash. Ah, chucho, pensé que me iba a cochinear. Los haters y los fans de Smash se identifican con esto. Y no tengo nada mejor que hacer, la verdad. En algún momento cuando tenga... No puedes jugar videojuegos para siempre. He visto que hay viejos que se ganan la vida jugando videojuegos, pero tarde o temprano ya no podrán seguir haciéndolo. Porque el cuerpo pierde su fuerza, así como el reflejo, y hasta comienza a olvidar todo. Por eso es bueno ahorrar todo lo que puedas y buscar un nuevo ocio. ¿Qué? Hoy sí, para jugar un videojuego es... es cualquier cosa, ¿no? ¿Qué chucha está hablando ese baboso? Que se me caen los brazos, qué mierda. La gente piensa que Smash solo vive del Dota. Yo creo que Smash ya tiene propiedades, negocios, se le retira. Y si él se retira, vivirá de rentas y negocios. Administrará sus negocios y propiedades bien por ti, proceso. Espero que te vaya bien. De hecho, no lo va a dejar si no tiene ya algo seguro. Tipo, me refiero a vivir de alquileres. Allá. Nunca hay un límite de dinero para sentirse seguro económicamente, porque más dinero, más seguridad económicamente. Económica, sientes, conclusiones, Smash, nunca dejar el stream. Puta, la firme, yo sí, en algún momento voy a dejar el stream por mi salud mental. Porque la firme, el Dota, está bien tóxico, causa, ¿no? Y yo ya para mis 29 me llega al pincho esa huevada, ¿no? O sea, yo sé que el Bute y el Maca sí aguantan todo eso, el Gloglo, puta... Nada de mierda, ¿no? Pero yo no puedo, weón. O sea, al principio sí podía y normal, me parecía gracioso, pero hoy en día no me parece tan gracioso. Algunas cosas me parecen graciosas, pero no todo. Cada cosa. Entonces, en algún momento terminaré dejando todo, ¿no? El stream. Tal vez todavía mantenga los canales, quién sabe. Dudo mucho que Freddy tenga la vida resuelta a sus 29 años. No lo veo dejando el stream en menos de 5 años o cuando el Dota deje actualizarse. Ya lo veo más chambeando en Tacna que en Lima. ¿Qué está hablando este baboso? Pepito, el grillito. ¿Qué mierda está hablando? Y pone su propia pecantería o bar. Jajaja, ja, ja, sería chévere que el profe tenga otro figura además del stream. No es por ser hater, pero Freddy no tiene el carisma ni la fuerza para ser streamer. Si así lo fuera, créanme que podría ser un mini Ibai en la TAM. Conoce los juegos y tiene skill. Pero le cuesta hacerlo, no sé por qué. Pepito el grillito. No puede hacer nada más en la actualidad. Un jugador profesional siempre va a sacar provecho y ver cómo mejorar el juego. Machín, Smash, no. Porque ya no es profesional, pero el tema del ban ya no tiene motivación. Solo le queda streamear. Es un conocido más del show del Dota, pero como jugador profesional ya fue. Eso es parte de crecer, Timmy. Ajá. Macarius dice que tiene muchas ganas de enseñar a jugar Dota. No tengan hijos, concha su madre. Hay sobrepoblación, no tenemos conciencia ecológica de la mente. Calla, mierda. Smash se va. Será el comienzo de la muerte del Dota del stream. Jajajaja, ja, 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 ja. La única persona que juega Dota en Perú sin ser el payaso. A la firme. ¿Verdad, no? Oye, weón, soy de los muy poquitos que no intenta ser gracioso, chistoso cuando hace stream, weón. No había puesto a pensar en eso. Bueno, ya lo mando que es el futuro porque sí, porque seguir loteando estaba mal, jajajajaja. No sé por qué me hace que me dijo lo mismo hace un año. Smash cree que solo tomando agua bajará de peso. Es un buen inicio, no subestimes ese detalle. Sí, está bien, pero no vale de muchos. Si no cojo a estos huevones. Puta. ¿Me ven tomando gaseosa? Oye, ¿qué haces tomando gaseosa? Si estás gordo, ¿quieres morir de diabetes? ¿Me ven tomando agua? Jajaja. Ja, ja. ¿Cree que solo tomando agua bajaré de peso? ¿Qué es esa mierda, huevón? De todo, todo les jode, huevón. Puta madre, huevón. Por mi salud mental, yo en algún momento me voy a ir del stream. Porque necesito tranquilidad, un poco de paz. O simplemente haré stream tal vez de otros juegos que me parecen más tranquilos, que más... Tal vez me divierto un poco más, ¿no? Con amigos, tal vez. Tal vez me dedique a hacer stream, pero más casual. Ya no Dota, no, huevón. Para mí, se cansa para cuando sale algo que le dé más plata por algo con cangrejo. Uf. ¿Y a qué se dedicará? A cuidar su ciber. De taxista la hace linda. Ya tiene el porte. Fascinado. Estos huevones que están tan locos.
Esta gente, esa gente que escribe, puta, no tiene idea, pues, de lo que yo estoy metido. Ni siquiera creo que tienen idea de en dónde ellos están metidos. O sea, sus comentarios me dan a entender de que este pata no sabe ni mierda. Que eso, no sé, vive el día a día nomás y chambea así en lo que quiera dedicarse y gana lo que puede ganar y ya. Él ve así las cosas, ¿no? ¿Quién chucho será? No sé, güey. Mejor que se vaya Smash. ¿De qué sirve ser inmortal si está baneado por tramposo? Encima ya estás viejo, ya casi 30 años. Jajajajaja. Ja, 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 ja. Una persona con esto refiere criticando a Smash, imagina, puta. Ni siquiera les presta atención. Smash confiesa con seguidores, afirma que los dotas ya no son como antes, por eso juega otras cosas. A eso se le llama madurar, sentirse estancado en un pensamiento de progreso porque uno ansía algo más para la vida. Es un gran ejemplo decir que del Dota no se vive. Ya uno debería pensar en negocios, planes de futuro, jubilación, un proyecto grande en el cual sentirse realizado. Podrás alimentarte un rato por diversión, otro juego para subir los aires, pero vas a seguir igual de vacío. Profesor, la gente critica, pero a la final no tienen ni la mitad de lo que usted tiene y no hablo de dinero. ¡Calla, mierda! Usted me criticaba, Sue. ¿Por qué te vienes a hacer el santito? Por eso mejor estudien, dediquen su tiempo a su carrera. El Dota es un hobby pasajero. Sí, pero no. Ya no hay competencia, pero aunque Smash ya no habla como hace 5 años, jajaja, ¿dónde podía? No podía callarse en las partidas hasta el punto de amenazarlo a golpes. Mi crítica al Dota es que matchmaking es lo peor. Valve no respeta las medallas, no importa. Saber que estás en una media que podría ser pro player y jugar competitivo, pero estás baneado a la baja. Además, si se volviera el Dota, ¿de qué streamaría? Nadie lo vería jugar otra cosa. ¿Hoy qué hablan? Cuando yo juego a Rumbleverse, tengo pues mis... máximo, mis 700 gatitos. Y ahí se estabiliza y bajo 400. Solo decía hola gordo, profesor, eso no es criticar, es joder. La mierda, igual me jode, pues. Igual la crítica me jode, así que me jode igual. Puta, ¿y jugaban ser streamer de Rumbleverse? Con 500, 400 gatitos, es un montón. Un montón. Mira, yo voy a poner acá. No, mejor no pongo nada. Capaz me sale otra cosa. Ese tío no habla en rank, es que se va a divertir, XD. Tiene que bloquear como el Glolo los brazucas. Puta, ¿tú crees que yo voy a hacer así como el Glolo? Ni cagando, peón. Antes el Dota era chévere, era full creep. Ajá. Alguien malo cuando se estanca siempre irá que ya sufro. Allá. Jugar Dota sin tener futuro por estar baneado. Obvio que lo volvería, solo que ese juego para que se le larguen sus seguidores y gane sus 20k mensual. Allá. Jugar Dota sin tener futuro. ¿Cuántas? Todos los del chat prácticamente juegan Dota sin tener futuro y no tiene nada de malo. ¿Cuál es el problema? O la gente juega Dota por tener o no tener futuro. Esto es tan caos. Eso les pasa por jugar tanto Dota. Y no hacer otras cosas más. Debe ser aburrido jugar Dota sin futuro. Futuro. Esa no me conoce esa palabra de mierda. Jugar con las mismas personas. Un solo rol. Hasta yo me muevo por eso. Juego de vez en cuando para estresarme. Pero el juego por obligación. Uy, no. Qué triste. Puta, qué lástima jugar por obligación. Me parece que... uno va a trabajar por obligación, se levanta 6 de la mañana, 5 de la mañana para ir a trabajar desde tempranito porque tienes que ir hasta tu chamba súper temprano porque luego empieza el tráfico. Pero por obligación, si te obligan a jugar por obligación y no tienes que ir a tu chamba desde tempranito, levantarte tempranito, simplemente te dedicas a hacer stream, prendes a la hora que chucha quieras, comes a la hora que chucha quieras. No me parece que esté mal. Pero, puta, le ven lo malo a todo, huevón. A todo le ven lo malo. ¿Por qué son así? Si ser streamer es chévere y es tranquilo. No es estresante. Bueno, yo me estreso, pues, porque es mi problema, ¿no? Yo voy en contra de la marea. No va con mi personalidad actualmente. El profe está empezando a hablar como mi madre, pipipi. Pero, ¿cómo esperas que hable? Pues, ¿qué quieres que te diga?
Cyberlight habla de ti en su historia de Instagram. Ve a ver. No, no, no. Tú dime qué me dice. Y dame el link. Yo no voy a ir a buscar nada. Smash ha vuelto bajo, es la diferencia. Exacto. Es más que obvio. Si ya no tiene algo que lo inspira a mejorar con los torneos. Prosor, la gente habla como si todos fueran pro players. Y la mayoría son mototaxistas y tienen su techo de calamina. Tampoco hables así porque yo conozco gente que tiene... que maneja su plata, que estudió a buen tiempo, que tiene su profesor, o sea, que ya se dedica, ¿no? Yo ni todo eso. Hay de todo. Hay de todo. No puedes meter todos al mismo saco. La calidad de los jugadores desmotiva un montón, perfectamente entendible. Un comentario decente, bro. La calidad de los jugadores desmotiva un montón. Perfectamente entendible. ¡Claro! No vamos a ignorar un problema que arrastra al Dota junto a la mayoría de similares de género, incluir la toxicidad y los comportamientos anti-gamer o conductas antideportivas. Puta, Jaimito Kwai es el mejor comentario que he leído hasta ahora desde las dos o tres veces que voy haciendo esto en el stream. Jaimito Kwai. Jamiro Kwai. Profesor, yo tengo mi torito, tengo derecho a criticar a mis colegas. Ah, ya, si tú les tiras mierda, normal. Yo no meterme con nadie. O sea, futuro dependiendo de quién se proyecte. Tú sí eras una joven promesa y se esperaba que seas pro player, pero tomaste una mala decisión. Igual pudiste rentabilizar, pero no creo que te llene personalmente. Te soy sincero, al principio sí me jodía el tema del ban, cuando no hacía nada más que solo jugar. Con el tiempo, es que es una etapa, ¿no? Esa era mi etapa de jugador pro player. Ahora yo estoy entrando en otra etapa. Y no me jode para nada, al contrario. O sea, siempre intento ser un poco lo más productivo posible. Y ya. Entonces estoy en una etapa completamente diferente. No me jode para nada. El profesor debería dar su siguiente paso. ¿Esta guay ya lo he leído antes o son imbéciles y siempre comentan lo mismo? Smash revela que antes tenía agregado puros pro players, ahora tiene a Macarius y Heraldos. Últimamente le estoy viendo muy depresivo, espero que se encuentre bien después de descubrir los cachos que le puso la Bob. Señor Putin, esto ya lo he leído también. Pero él se junta con esa gente, jajaja, ¿qué le queda si ahora enseña a Heraldos o Arcontes? ¿Qué espera? Jajaja, no entiendo. Y está viejo P con 32 años, no tengo 32. Algunos son comentarios bien desatinados. Smash esa hueá con pruebas a seguidor que difama a su novia, ella estaba cuando no tenía dinero. Man, la que estuvo cuando no tenías nada se merece todo, chuch. Las personas comparan sus vidas y creen que su caso es el mismo en todos los demás pobres infelices. Smash avanzó mucho a lo que era antes, y dónde están los que criticaban o miraban por debajo. Siguen en lo mismo porque son infelices, así de simple. Yo también opino algo parecido. Aquí, las personas comparan sus vidas y creen que su caso es el mismo en todos los demás pobres infelices. Yo también pienso muy parecido. La gente habla muy horrible, weón. El profesor con Anto en su cama cagándose de risa de los enfermos mentales. La razón por la que la mayoría de gente fracasa es porque renuncian a lo que más quieren por lo que quieren ahora. No entendí ni mierda. Ese men de ingeniería civil con Mickey es anazo. El pata lo contradice, pero... Estoy más flaco porque no comía ni mierda, efectivamente. Lo que me causa más risa es que la más gran parte de los comentarios son de chibolos que ni flaca tienen. Así es, Smash esté con Anto o no, es su problema de él. Esta voz, sí, la verdad sí, pero la gente no le va a decir nada, nada más como que CPP. Odien o apoyan al profesor, todos tienen que admitir que el 80% de los seguidores que le donan dan pena ajena y son fracasados. Ya siguen abusando de esa palabra. El fracaso, fracasados. ¿Por qué hablan tan feo? ¿Por qué escriben tan feo? 12-12, qué buen ejemplo de cómo son. En el anterior video les dije que iba a explicarles...
No me imagino los invito. Ah, mira, nadie me está hateando, bueno, al contrario, me da la razón. Momento aquí. Buenas tardes con todos. En el anterior video le dije que... Desmentir, dice, todo el mundo sabe que está por él por que está con él por tener algo. XD. Poco a poco el porquizo se entrega al show como su hermano Manteca. Está respondiendo a un ataque. El Manteca comienza a atacar a los demás porque es la única razón por la que lo ven. El hate de profe es pura envidia, nada más. Simplemente su flaca vio que el gordo iba a tener potencial e iba a ganar dinero en el futuro. O sea, aseguró su futuro alimentando al gordo en su época de pobreza. ¡A la mierda! Ahora Anto vio mi potencial. Quería hacer plata jugando a otra de Mario Viejo, dicho fuera mierda. Estos jugones son de cagado. Dice que no tenía plata, pero desde 2017 en su canal de Twitch tenía 500 suscriptores. En Twitch no ganarás ni mierda, si eres de la TAM. Pero es más, ya era conocido en sus tiempos. Las ganancias no solo eran son de dinero, sino pensando a futuro. Quizás ya tenía en mente el streaming. Con 500 subs es tener plata, encima Twitch te quita el 50% a la firme. Y estos jugones ya se están yendo al pasado y están sacando lo que les conviene. Tenía solo lo que a él le llega, piensa que todo es dinero. Su flaca es convenida, dice, ya miren. Más videos así, un cabe de risa. ¿Qué risa? ¿No ves su cara del pata buscando un sufrimiento y otro para sentirse mejor? Debe ser triste. Gente sin vida se dedica a criticar a un streamer que gana por jugar Dota, le va bien en la vida, no entiendo a esta gente. Y tú haces comentando el video. La defiende porque sabe que es cachudo. Él tiene seguridad, no se presta para eso, inseguro, sabe que le cachudean allá. Generalmente las personas que se ponen a criticar o comentar son gente sin vida, deprimido, lo digo porque lo digo porque me involucro. Si alguien se debe identificado, estoy segura. ¿Verdad? Elmer. Que responderá este mensaje como defensa porque le dije su verdad. La verdad, yo creo que no. Si conoces a la gente que está económicamente bien y tienen carreras por delante, a ellos también les gusta criticar e insultar. Porque es un sentido del humor. Un sentido del humor que le gusta. Que gusta del denigrar a alguien. Al igual que los políticos o estrellas de la farándula. Ah, no es que me sienta identificado. Simplemente me gusta burlarme de la gente que presenta matices de no querer entender algo, bajo mi punto de vista. De no entender que son unos payasos para el resto de personas. Por no explicar otros puntos para burlarme de tipos como Smash. Ah, chucha. ¿A quién le importa? Soy un miserable. Así están mechando estos babosos, tío. Puro baboso en los comentarios, concha su madre. Y se acabó. Ahora sí me dieron ganas de dotear. Ya me actualicé con el chisme y toda esa mierda que la gente sigue volando. Lotita. Un lotita es lo que viene de la cenita. ¿Qué? ¿Se tiene que ir presencial? Vamos, creo. ¿Quiénes van a ir? Voy al Siete Sopas ahorita. O sea, sí tengo hambre. Fíjense. ¿Qué será?
Me voy al 7. No me voy al 7 sopas. ¿Qué le parece Made in Abyss, la segunda temporada? Ah, es chévere, sí he estado viendo. Estoy atento al capítulo que va a salir el día miércoles. Profesor Gabriel versus no tiene estrellas pero quiere un saludo y mandarle suerte en sus dodas. Saludos Gabriel versus Gabriel VS. Gracias Gabriel por tu... No, las estrellas son de Jan. Gracias Gabriel. Saludos para ti Gabriel VS. Tanto de jugar Dota, ¿no te duele el cuello? No, huevón. De hecho ya me voy. Solo voy 3 horas hoy, ¿qué pasa? ¿Cómo les jode, un puta sumario? Ahí se la mierda, me voy a decir te sopas. ¿Cómo les jode? ¿Qué por qué piqueas huevadas? Que siempre que vengo te veo perdiendo. Puta, solamente le ganas a los heraldos. Cafeadazo. De todo, huevón. Y por mi salud mental, en algún momento me voy a tener que ir. Para estar más tranquilo. O tal vez simplemente deje de jugar Dota completamente y me ponga a jugar otros juegos más casuales. Y creo que puede ser divertido. Me voy al 7 sopas. Los buenos me están botando. Me voy a 7 sopas, gente. Si alguno va a ir a 7 sopas, me da el alcance allá, pues. Yo llegaré, pues, en sus 20 minutitos. Máximo 30, siento se demora en cambiar. Zafo, gente, buenas noches. Cuidan, prendo stream más tardecito, tal vez. Su Rumbleverse. O tal vez no prendo y ya me mañana nomás. Dependiendo qué tan lleno quede con 7 sopas. Pues comí demasiado y me da mucho sueño. ¿Por qué te fijas en el hate y la gente de mierda y no te fijas en el resto que te mira? Porque curiosamente los haters son los que más escriben. Y cuando la gente normalmente escribe en el chat, escriben cosas que no son fáciles de responder. Como, no sé. Escriben cosas muy raras. O sea, o son raras. O piden saludos, lo cual no puedo hacer mucho porque ya estoy jugando y no hay mucho tema de conversación. Y si empiezo a mandar saludos a uno, luego el otro también quiere, y es un poco complicado llevar al stream así. No es que solo mire los comentarios malos, es que busco el comentario del cual yo pueda hacer tema de conversación, porque si no, mi stream se queda callado y esa no es la idea, ¿no? Ustedes quieren entretenimiento. Entretenimiento. ¿Volverá para el Rumbleverse? No lo sé. Profe, no, domingo 7 sopas, no. Hágame caso, porfa, mejor es el caldo. César le saca la miércoles 7 sopas y paga los miércoles, jueves y viernes. Pero yo no sé dónde chuche queda el caldo, César. Caldo César, cerrado ahora. ¿Y dónde queda esto? Queda en la Victoria. No, huevón, me van a matar ahí. O sea, mira, es que este caldo puede ser muy bueno, pues, pero está cerrado ahorita. Y aparte, me queda lejos. Yo voy al 7 sopas porque me queda más cerca. Pescados, me voy a cenar. Buenas noches. Nos vemos más tarde, nos vemos mañana. Vamos a ver si podemos hostear a alguien para que les baile, porque yo no puedo bailar. No, sí puedo, pero no quiero. Sky Spirit, la última vez que hosteé a Sky Spirit, puta, este huevón ni siquiera me conocía. Entonces, no sé qué tan buena idea es hostear a un huevón que ni siquiera me conoce, porque ni siquiera se va a sentir agradecido.
Antonio ha estado creciendo bastante. He estado viendo un poco. No he estado viendo, pero he estado viendo sus números. Este es un supremo ogro, me llega el pincho porque él roba contenido de otros. Se va. Mierda, no me gusta. No, no hay nadie. Pero Rayito Gaming jugando Dota 2. Pero esto no es Dota 2. Cámara. Nada. Noah. No, esto putea mucho. Antonio. ¿Quién es Antonio Ojete? Nada, caos. No hay nadie. Safari nomás. Buenas noches, buenas noches.